Buenos días, soy el licenciado Claudio Tekler, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en la práctica profesional, discapacidad, intervenciones en niñez y adolescencia, en la materia clínica de niños y adolescentes y en la carrera de especialización de posgrado en prevención y asistencia en infancia y niñez. En esta ocasión tenemos oportunidad de presentarles y entrevistar, conversar un poco con el señor Gian Maggi, fundador y presidente de la Fundación Gian Maggi y de su emprendimiento Superadaptados. Buen día, Gian, gracias por estar acá, bienvenido. Hola, Claudio, un gusto estar en la UBA hablando de discapacidad, porque creo que es muy importante el aporte que pueden hacer los psicólogos en este mundo, ¿no? Gracias, Juan. Contanos como para ir adentrándonos en tema, ¿qué es la Fundación Gian Maggi y en qué consiste el emprendimiento Superadaptados? Por favor. Bueno, la Fundación Gian Maggi es una organización que entrega bicicletas de manos con el mismo concepto de lo que me llevaron a mí al Himalaya, a la ruta más alta del planeta, y básicamente lo que promueve el movimiento para las personas con discapacidad, que es el principal programa que tenemos nosotros, y Superadaptados es un desprendimiento de la Fundación Gian Maggi, un proyecto de la Fundación Gian Maggi, que nuclea a jóvenes con discapacidad y que fabrican estas bicicletas. O sea, el 100% de las personas de la fábrica Superadaptados tienen una discapacidad motriz. Y entregamos bicicletas por donaciones de empresas, por donaciones de personas, y aquellas personas que quieren comprar la bicicleta porque tienen los recursos, lo hacen. Bien. ¿Y cuál es el origen de la fundación, el origen de Superadaptados? ¿Cómo surge esta historia? Bueno, cuando yo en el 2015 fui al Himalaya, bicicleta de manos, conquistando la ruta más alta del planeta, 18.800 pies, 5.600 metros de altura. Cuando vuelvo de esta travesía, las empresas habían querido escuchar mis testimonios. Yo digo que también tengo la suerte de que tengo una discapacidad, ¿no? Porque gracias a ello y por los conceptos errados que tiene la sociedad, o que trae la sociedad arrastrando de vieja data, de esto de que una persona con discapacidad no puede agarrar la bicicleta, convertirse en deportista de alto rendimiento y conquistar el paso más alto del planeta, hizo que la prensa me llevara al estrellato, ese minuto de fama que me dio la prensa en todo el planeta, y aprovechando esa situación, y no considerándome orador, decía, yo voy a dar la charla, pero ustedes compren una bicicleta a una persona con discapacidad que no tuvo la suerte que tuve yo de comprármela. Entonces empecé a cambiar charlas por bicicletas, después la fundación empezó a crecer en miradas, en socios, del mismo sueño que digo yo, de personas con o sin discapacidad, y allá fuimos, y acá estamos, digamos, más que allá fuimos. Ya habiendo entregado más de 700 bicicletas y fundamentalmente con muchas ganas de seguir creciendo, ¿no? Y ya después de semejante recorrida y a esta altura del partido, ¿cuáles serían hoy los objetivos de la fundación o el objetivo primordial de Superadaptados? Yo tengo 59 años y hace unos años, creo que era en los años 80, había una serie que se llamaba V, que venían e invadían, nos invadían unos lagartos y tomaban el planeta. Digo, yo quiero invadir el planeta, pero de bicicletas amarillas, que son las bicicletas de la fábrica, con personas con discapacidad, porque creo que realmente el mundo con las personas con discapacidad en movimiento va a ser muy distinto, fundamentalmente para las personas con discapacidad. Y la familia, ¿no? Porque yo digo, la discapacidad no entra en una persona, sino entra en una familia
Entonces creo que haremos un mundo mucho mejor. Bueno, Juan, muchas gracias por tu contribución, por tu aporte y por tu decidida pasión generosa y acá más que nunca hecha obra concreta. Bueno, gracias a vos, la verdad que es un placer. Hasta la próxima.